Hola amigos, bienvenidos. Qué placer iniciar un programa más de diálogos con la música. Estamos siempre en contacto por todo el mundo con artistas eh, destacados para conocer de su labor, para conocer un poco más de lo que realizan en esa gestión en el arte día con día y que es lo que mueve a Radio Espectro: el poder estar dándole un puente de comunicación a los oyentes, a los amigos también que nos acompañan a través de las redes. Con artistas del mundo entero, con, con gente muy valiosa, muy calificada, que vale la pena conocer más de su trabajo y otros temas. Hoy tenemos el gusto de conversar con Mauro Bernardo Di Fernández. Qué bien que hicimos este enlace a través de un querido amigo que es Pablo Rodríguez, que le agradezco mucho. Porque es precisamente lo que decía, lo que estamos buscando. Así que primero saludarte, Mauro, agradecerle la, la posibilidad de compartir este rato y bienvenido a Radio Espectro, que es su casa. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí en Argentina. Gracias por la invitación, eh, por tenerme en cuenta. Y bueno, aquí estamos para hablar de lo que nos gusta, ¿no? De la música. Claro que sí, de la música. Eh, Mauro es un cantautor, es un artista de una amplia carrera pero que también está desde hace un tiempo y ahorita nos va a decir desde hace cuánto, eh, en un campo que me llamó mucho la atención cuando conversaba con Pablo de esto y, y me daba algunos detalles, porque realmente es algo muy destacado, que tengo entendido es el, es el único especialista en Argentina eh, que ya nos va a detallar de qué se trata, que es eh, la inclusión para personas no videntes por medio de... Eh, partituras en braille, estoy en lo correcto es, es, ¿es esta la forma de exponerlo para darle a la gente claridad en cuanto a esta especialidad, Mauro? Así es, partituras en braille sí, sí lo has dicho bien eh, lo único que, bueno, acá en Argentina no soy el único, el único hay, hay otras personas también trabajando pero lo cierto es que somos muy pocos en realidad los que nos dedicamos 100% a diario a transcribir partituras bueno, ¿y cómo nació precisamente antes de entrar en, en esta carrera suya también, porque vamos a hablar de todo un poco? Eh, ¿Cómo nació el interés de abocarse a esta línea en particular? ¿Dónde se encontró eh, con la motivación de empezar a, a estudiar esto a fondo para hoy ser eh, todo un especialista en la materia? Bueno, esto, vos sé que comenzó cuando yo termino la secundaria y me decido por ahí estudiar música. Y en el Instituto de Música de Santa Fe me encuentro en la puerta con una persona ciega, parado, viste, con su bastón. Y bueno, automáticamente yo lo hablo, le pregunto qué está haciendo, para que lo... y justo cursábamos la misma materia con el mismo profesor. Y entonces, desde ese primer momento, yo le dictaba aquellas eh, cuestiones que el profesor, aquellos elementos que el profesor exponía en el pizarrón. Y. Y entonces, bueno, desde ahí comencé un interés, digamos, por la persona ciega. En una primera instancia era, ¿cómo decirlo?, solidaria, digamos, era 100% solidaria, es como encontrar a alguien y hacerle el favor. Pero después me di cuenta que tenía que estudiar, formarme, y así es como empecé a estudiar braille, y empecé a interesarme por las instituciones, y al mismo tiempo que estudiaba música y tocaba la guitarra, eh, que era la carrera que había elegido para el Instituto de Música, eh, estudiaba braille en las instituciones. Para estudiar braille hace falta, eh, por ejemplo, un instrumento en el cual yo, te, yo pueda escribir el sistema. Y, y uno de esos instrumentos es la máquina Perkins. Como la máquina Perkins o una regleta, un punzón, ¿no? Algo que a mí me permitiera escribir para practicar. El tema es que eh, estamos hablando del año 2001, eh, Jeremy, y vos imaginate que eso salía a 10.000 dólares en esa época. O sea que era imposible adquirir una, así que, una institución de ciego me abre las puertas y gratuitamente me presta en la institución de la máquina brelé y empezó a practicar. Así que le daba muchas horas por día, ¿viste? Estaba. Y, y yo me concentraba en eso, digamos, nunca fui un pibe bastante, ¿cómo decirte?, exótico en eso, porque prácticamente no. Yo, o sea, no salía a ningún lado, me divertía, siempre me divertía, andaba de peña, tocando la guitarra, cantando folclore argentino, ¿no? Samba chacarera como y, conocen y esto me allá. imagino que ocupaba bueno es, es claro que ocupa muchísima disciplina verdad mucho tiempo mucho o, espacio claro mucho tiempo entonces yo pasaba mucho tiempo en ese lugar me acuerdo que era sábado de la noche y escuchaba como todos los chicos y chicas se iban a bailar y yo practicaba braille y estudié música braille eh, me discipliné estudié con gente del coro de ciego de Buenos Aires y desde ahí ese momento que salí de ese curso pensé que tenía que armar una biblioteca de partituras braille. ¿Para qué? Para que la persona ciega pueda tener una partitura y pueda estudiar. ¿Sí? Digamos, entonces eh, comencé con ese sueño en la cabeza. No, no me acordaba ni los puntos, pero de a poco empecé a estudiar sí, sí. y al mismo tiempo me seguía formando en música, cursando las materias. Yo cursaba a la mañana con este chico ciego, de las 9 de la mañana, 8 o 9 de la mañana. Y eran las 6 de la tarde y estábamos en el instituto de música. Y después salía de ahí, me iba a estudiar braille y así. Y escribía braille hasta cerca de las 3 de la mañana. no Era bastante disciplinado en eso. Y así pasó prácticamente mucho tiempo, Jeremy. No, eh, es maravilloso esto y, y es admirable esa disciplina, porque me estás hablando de un eh, muchacho muy joven que tiene, sí. ya, ya lo dijo eh, Mauro, tiene un entorno que lo pudo haber sacado inmediatamente de esta eh, primera decisión de empezar este camino, pero, pero fue resistente, pudo más el amor y, y lo que estaba eh, en sus venas, ya totalmente inmerso, Mauro. Sabes que, Jeremy, hay una cosa que me gustaría hablarlo y no como una cuestión propagandística o algo, pero a veces hace falta eh, no dejarnos tanto guiar por nuestro corazón y nuestro interior. ¿Por qué? Porque a veces eso está truncado. A veces te sentís bien y a veces mal. Entonces hay que buscar elementos afuera. ¿A qué me refiero con esto? Una meta afuera. Es decir, bueno, esto de la biblioteca a mí me motivaba, independientemente como yo me sienta, a trabajar diariamente porque yo sabía que tenía que estudiar el sistema, sabía que tenía que volverme un especialista y para eso hacía falta trabajar mucho. Entonces yo tenía un sueño quizás emocional para que vos me entiendas, decir, oh, qué lindo, pero no me dejaba llevar por eso, yo me dejaba llevar por una idea intelectual de decir, bueno, tengo que hacer esto, tengo que estudiar para volverme un especialista. Y vos sabés que desde que empecé a estudiar hasta que escribí la primera partitura pasaron seis años, es sí, un montón de tiempo. Al mismo tiempo estaba al lado de personas ciegas, al mismo tiempo estudiaba música también. Cursaba materias, aprobaba, trabajaba de profesor, es decir, tenía como un. estaba como ocupado todo el tiempo, ¿no? Es que está Era... claro, está claro que en ese caminar, cuando se pensó en, en la meta de la biblioteca, eh, a veces uno se, se proyecta una meta, pero desde la proyección no entiende eh, lo que va a tener que atravesar para llegar a ella. Y conforme ibas eh, abriendo camino en el aprendizaje, yo creo que te iba llegando la claridad de que esto no iba a ser fácil, de que iba a ser un proceso eh, que iba a llevar muchísimo trabajo para poder alcanzarlo. Y prueba de eso es que entendió y, y, y soportó ese periodo para llegar a la primera partitura, eh, seis años. Tremendo camino. ¿eh? Sí, eh, pero ya te digo, el trabajo es diario. O sea, es como el, el músico, todos los músicos del mundo, me animaría a decir, tienen un laburo diario en su, en su musicalidad, porque si no, la música tampoco puede sonar, no se puede, eh, esa música de, no, algunos momentos con la guitarra sentado, no es así. Es diariamente un camino, todos los días, y de ahí surge la música eh, que uno quiere expresar a veces, porque uno quiere expresar una música o quiere cantar una canción y quiere expresar, no sé, vamos a poner, quiere cantar una canción y quiere expresar alegría. Pero eso no lo va a hacer con ese momento de ahí. Tiene que tener un camino de práctica. Y lo mismo con las partituras braille. Vos tenés que tener una disciplina diaria que te permita después con solvencia más tarde eh, poder eh, transcribir una partitura. Y esto se fue dando, ya te digo, muy de a poco, atravesando muchas cuestiones personales también. Pero eh, con el tiempo se fueron abriendo caminos. Empecé a dar cursos de música braille, los primeros allá por el 2012. Estamos hablando hace mucho. 2013 2014 de a poquito era un curso al año viste en un salón en una facultad yo había empezado a trabajar me llamaron desde el área de discapacidad de la universidad nacional del litoral justamente porque me dedico a esto eh, y, y me de, me con, o sea me contrataron para hacer una partitura braille me acuerdo el primer laburo eso fue en el 2010 me contrataron del otro día leí el correo que me habían mandado era para hacer acertar partitura braille bueno, ok, digo, no hay ningún problema. La hice en un papel con, con máquina Perkins. Quiero resaltar este dato, Jeremy. Las hacía con máquina Perkins. Ya te voy a contar por qué. Ya, ya te voy a decir por qué. Resalto esto. Entonces hacía una partitura. Vamos a suponer, dos personas me pedían la misma partitura que tenía que hacer yo. Hacerla dos veces. ¿Me entendés? Bueno, seguí investigando. Me preocupé un poco por la cuestión teórica de la música braille. Empecé a investigar de dónde viene, de dónde de dónde este sale, quién inventó Luis Braille en el año 1829, en un tratado que se llama Música para escribir las palabras, el texto y el canto llano de 1829, que se escribía en un relieve, escribían las letras en relieve, ¿no? Ese tratado yo lo tengo, con los años lo conseguí de la Biblioteca de Francia, que me lo otorgó gratuitamente, así que le estoy muy agradecido a ellos, y yo tengo ahí en ese primer tratado cómo Braille desarrolla esos puntos. Y a partir de ahí cómo empieza a desarrollarse teóricamente, año 1888 en Colonia un congreso, ahí se desarrollan todos los puntos, año 1929 el otro tratado internacional de música braille, en 1954 en París y luego 1996 en España cuando se termina de hacer y se termina de estandarizar la música braille y todos esos manuales hay que estudiarlos para poder saber cómo hay que expresar una partitura que está Escrita en tinta. No, una partitura que tenemos así, esto es una partitura de piano, ¿no? Eh, una partitura que tenemos así de piano, ¿cómo hacer para que yo la pueda expresar eh, en, bra en, en braille? Bueno, para ello hay que estudiarse todos los signos de memoria de un manual. Y luego transcribir, ¿no es cierto? Y, y ahora va el otro punto que, ¿por qué te resaltaba la máquina? Porque años más tarde sigo trabajando en la universidad, conozco un, un ingeniero en informática que había estudiado en Estados Unidos. Y, y le comento que estaba con este tema, y él me dice: no te, Nos hicimos amigos hasta el día de hoy. Dice: No te da problema, yo te voy a conseguir un programa que te va a ayudar a hacer digital las partituras. Y me lo consiguió. Y entonces ahí empecé a hacer las partituras en digital. Entonces yo tengo un programa digital donde yo hago las partituras en digital y luego todo eso lo guardo en un archivo y lo imprimo en una impresora braille. Entonces ya hago un archivo digital, Jeremy, y luego del archivo digital imprimo, vamos a suponer, 10 personas me piden la partitura, listo, imprimo 10 veces. ¿Me explico? Y, y es, un paso, es un paso decisivo. Gigantesco, gigantesco. Gigantesco, gigantesco porque yo con un archivo digital, Jeremy, eh, tengo eh, un amigo ahí en Costa Rica, que es un gran amigo mío de que es persona ciega que hace música braille. Yo le mando un archivo digital a él y él lo puede leer con las herramientas digitales, ¿no? Como con la línea Braille, que es un dispositivo que va enchufado a la computadora y en una barra de este tamaño, a ver si me enfoca, me enfoca bien la cámara, de este tamaño. Sí. Más bien. o menos. Ahí está bien. Bien. De este tamaño, una barra. Le va haciendo un relieve y le saca como si fuera, viste, un, una, una, una barra con vida, le va exponiendo los relieves y ahí va, le, va leyendo los puntos del archivo que yo le mandé. Y estudia desde ahí nomás. Algo impensable por ahí del 2001, cuando apenas estabas pensando, ¿verdad? En, en, en cómo. Es, es, que te iba, es que te iba a decir, algo impensado desde el año 2001. O sea, el año 2001 esto era imposible. Pero yo digo. El otro día leía en un diario eh, una noticia y decía, el, co el conocimiento eh, hace crecer, y es cierto, porque uno cuanto más conocimiento tiene, cuanto más conocimiento tiene, mucho más sabe qué hacer cuando tiene que resolver una situación. Si yo me aprendo los puntos del manual internacional, cuando veo a una persona ciega y la tengo que asistir porque tiene una clase, yo sé cómo darle clases. ¿No? O, o sé cómo hacerle una partitura. Y, y este proyecto tiene una cúspide ahora, por ahora digo, porque yo soy un poco, un poco, digamos, exótico en esto, sigo teniendo metas todavía, ya llegué acá, bueno, quiero llegar un, un poco más. No, creo que hasta que eh, no, no, no voy a dejar de crecer, me refiero, nunca, nunca tengo un techo con este sentido. Yo había presentado un proyecto para armar la biblioteca de partituras Braille, ¿sí? De eh, la ciudad de Santa Fe. Y lo presenté en una época, insistí, fui a golpear a todos lados, y, y llegó este el momento en que se logró. Se inauguró la Biblioteca de Partituras Braille en Santa Fe, y hoy en Santa Fe podemos decir que tenemos una biblioteca de partituras Braille que depende del municipio, eh, en el cual yo tengo un cargo ahí municipal que me pagan por transcribir materiales en braille. Entonces trabajo para el liceo municipal, eh, que enseña música, entre otras cosas, idioma, danza, ¿no es cierto? Tiene varias escuelas. Y ahí tengo, digamos, las horas cátedras y voy transcribiendo materiales eh, para, bueno, en fin, de las cátedras y cuando una persona ciega lo requiere. También este, yo tengo el mismo proyecto en, en individual, digamos a través de una marca, que es Mauro Bernardo Giovanni Partitura Braile, y yo imprimo la partitura y se los envío. Y, y el otro día una persona ciega me decía que, digamos, que era muy importante la partitura, porque ellos podían estudiar. Yo tengo un montón de videos en donde los ciegos eh, me, me escriben a mí, me ponen, Mauro, mirá que acá estoy leyendo tu partitura, viste, hay como una, una buena onda así con los ciegos que siempre tienen esa devolución, ¿no?, de, y la verdad que es algo que, que qué sé yo, me, me ha gustado mucho y lo tomo, hasta el día de hoy lo tomo como una disciplina. Nuevamente lo digo, es una cuestión seguramente de amor, de cariño y demás, pero para mí es una cuestión intelectual diaria de la disciplina. Lo mismo que, le, que la misma música, ¿no? Transpiración, eh, eh, Mauro, porque dicen, hay, eh, todo, todo eh, emprendimiento, toda... Eh, carrera que se lleva adelante necesita transpiración y creo que como dice una famosa frase que eh, por ahí recuerdo es un 99% el éxito de la transpiración de otra manera es, es difícil pensar que va a aparecer mágicamente y, y bueno este recorrido suyo es verdaderamente impresionante no solamente en la dedicación porque está claro que la vocación estaba ya dentro que simplemente usted la fue descubriendo con el paso del tiempo que la fue apareciendo y, y llegó donde tenía que llegar pero ya este logro de la biblioteca en la ciudad de santa fe habla de la disposición hay vocación pero hay una disposición por trascender y que esto me imagino lo ha llevado a tener enormes satisfacciones eh, ahora que tenemos esta posibilidad me hablabas de un de un amigo acá en Costa Rica, eh, y esto quiere decir que, que te ha llevado y te ha abierto puertas por todo el mundo. Sí, eh, sí, la partitura braille de a poco se fue dando. Yo la verdad que no sabría decir cuándo comenzó bien el momento en que eso se empezó a abrir, pero me acuerdo que la primera partitura que hice para afuera fue para una persona de Brasil, que me estaba pidiendo eh, materiales en braille y le hice a esa persona y esa persona le contó a otra, y esa otra le contó a otra. Y así empezamos a. Y hoy día, eh, yo estoy haciendo materiales para. Bueno, he llegado hasta Nigeria, España. O sea, eh, me acuerdo que eh, David shola Agagu es un nigeriano ciego, eh, que necesitaba materiales en braille y le, le supe mandar un libro. Yo todo esto tengo documentación de todo esto porque yo eh, tengo todos los videos de todas las, las personas que que le he hecho partituras, ¿no? Pues yo siempre le digo, haceme un video porque mi meta también, dentro de mi meta están poder conseguir una impresora braille que pueda eh, eh, imprimir los materiales porque yo si no tengo que irme a otro lado a imprimir. Calcular que una impresora braille hoy está 8.400 dólares. Eh, o sea, yo no puedo adquirirlo de mi sueldo. O sea, yo tengo, sí o sí, tengo que pedir ayuda a algún lado. Y acá, bueno, en Santa Fe... Gracias a Dios, la clase política me ha dado eh, mucha bolilla. No puedo decir nada, se han interesado muchos como nunca por este proyecto. Por eso te digo que estamos en esto de la búsqueda y con estos videos yo acredito eh, para qué estoy haciendo mi trabajo. Y entonces, bueno, obviamente hay mucha gente en muchos países que necesita material y yo le hago el material e y se los envío. Y mucha gente por eso ha rendido materias, viste, a. Realmente esto ha sido una, una, una manera de relacionarme con el mundo eh, que he tenido eh, desde, desde Santa Fe, ¿no? Y con algo que a ver, eh, de nuevo lo digo, con algo que nació desde lo pequeño, de un aula de música ya en el Instituto de Santa Fe, ¿no? Con una persona ciega. Sí, de un gesto con, de solidaridad, de un gesto humanitario, de un gesto, de un gesto humanitario, sí, de un gesto que gesto humanitario. yo creo que, humanitario. un gesto humanitario que yo lo he visto. En muchas personas en el mundo, yo. Pero, pero por las, ahí buenas ahí... Obras, las buenas obras, perdón, Mauro, pero las buenas obras eh, eh, trascienden de, de diferentes formas. En el caso suyo, fue para descubrir para lo que había nacido, o por lo menos uno de los propósitos para los que había nacido y que venían implícitos ya en Mauro. Claro. Eh, la verdad que, y te, y te digo la verdad, te comento, porque todo el mundo me lo pregunta, ¿viste? Eh... Yo no tengo ningún, ningún familiar ciego. O sea, viste, no, no tengo ninguna persona ciega en mi familia. No, no hay. No sé por qué se despertó esto. Tampoco me lo pregunto. Sencillamente le doy, viste, voy para adelante. Eh, voy hacia adelante con lo del conocimiento. Trato de hacer eh, lo, lo que más puedo. Y bueno, todavía con esto, mirá, yo empecé en el 2001 en el Instituto de Música. Todavía no me recibí porque dediqué tanto tiempo a a que esto sea algo realmente académico y formal, eh, que a recién este año ahora estoy por rendir una materia, después de muchos años, ¿viste? Pero bueno, la verdad es que estoy contento, ¿no? Eh, he aprendido mucho en estos años de carrera como músico, estudiando muchas cosas y, y realmente ha sido para mí una alegría, ¿viste? Eh, me, gusta mucho, que... me gusta mucho que en esta conversación, Mauro, usted lo ha dicho claramente. Estamos trabajando, haciendo una labor, se ha preparado, ha luchado para ayudar a la persona ciega. Tenemos un compañero que, bueno, eh, lamentablemente, bueno, no sé si nos podrá acompañar más adelante en el programa, eh, pero lo quería por una serie de, de razones muy importantes y muy valiosas dentro de esta conversación. Eh, el otro día él mencionó algo en un programa que tiene dentro de la radio. Donde se, abo se, se abordan diferentes temas. El programa se llama Música y Conversación. Y nuestro compañero se llama Elías Gondi. Es un eh, cantautor de muchísima calidad también. Además de ser compañero de la radio. Eh, él es ciego. Y abordaba el tema de una serie de temas. Dentro de los cuales mencionó que no debería decirse persona con discapacidad. Y estoy totalmente de acuerdo porque el. En este asunto eh, creo que se hace una serie de discriminaciones cuando este tipo de personas, las personas ciegas y personas que tienen alguna otra circunstancia en particular, han demostrado tener más capacidades que cualquier otro, que cualquier otro de nosotros, eh, al superar esta barrera y alcanzar una serie de cosas importantes en su vida. Y dentro de esas... Eh, posibilidades de alcanzar muchas cosas sin limitarse sin limitarse por por esa razón de, de la falta de la vista aparecen personas como usted que son fundamentales para que ellos continúen encontrando la seguridad de que pueden alcanzar eh, muchas cosas y ser un verdadero ejemplo para otros que teniendo tal vez esa posibilidad de ver eh, se limitan se limitan mi estimado mauro eh, por, por un montón de factores que podríamos mencionar pero pero realmente creo que hay que destacar a los profesionales que si bien es cierto es su profesión pero hay mucho de vocación y de sentido humano en lo que hace que lo ha llevado a alcanzar este logro así que quiero darle ese reconocimiento eh, a nuestro invitado especial del día de hoy porque eh, bueno ya hemos escuchado parte de todo lo que ha sacrificado para poder alcanzar eh, este este nivel de conocimiento que hoy maneja. Sí, eh, te, estaba, te estaba por decir, Jeremy, que el término persona con discapacidad es un término de la Convención de los Derechos para Personas con Discapacidad que se celebró en España y eso está documentado, donde las personas que se reunieron ahí eligieron llamarse persona con discapacidad. Eh, y hoy los términos van avanzando, ¿no? Hasta que eh, sabes qué el, sabes cómo le llamo yo a los ciegos sabes cómo le llamo yo sí, sí. por el nombre por el nombre le llamo correcto le digo Carlos Daniel Adrián sí. no estamos de no acuerdo. le digo sí. estamos de acuerdo ¿Me, me, me, ¿sí? hoy estamos hablando de, de una particularidad que es las partituras en braille que son para las personas ciegas sí. tenemos que mencionarlo claro, sí, de esa sí. forma pero estamos en lo estamos totalmente de acuerdo porque no no, no debe haber Estamos totalmente de acuerdo en el, en el trato que debe haber socialmente y no decir el ciego, no. Esa persona tiene claro. nombre y esa persona merece el respeto. Yo, vos sabés que me manejo bastante, inclusive cuando por ahí me ha tocado ir a hacer exposiciones de música braille a algún lugar, acá me ha tocado ir y hay personas ciegas y levantan la mano. Y lo primero que le digo es: ¿Cómo es tu nombre? Porque el nombre es lo fundamental para la persona. Vos la llamás por el nombre y la persona se transforma. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Eh, y, es, y es algo muy bonito eso. Y también tiene, debería estudiarse desde la terminología. Pero bueno, eh, también hay una serie de terminologías que mucha gente eh, ha adoptado, por ejemplo, personas con capacidades especiales, que eso es una atrocidad. ¿Viste? Eh, es algo que sí, no está para nada permitido y, y realmente yo he visto. Ciegos de todo el mundo, porque como decíamos recién, he conocido muchas personas que realmente han hecho un sacrificio loable por tocar y son reconocidos como músicos, che. ¿Vos sabés? Querido Mauro, usted está hablando de algo que yo resumo en una sola palabra, que es sí. educación. Cuando se Exacto. tiene educación, no decimos el gordo, el flaco, el ciego, el negro, el blanco, no. Cuando existe educación, simple y llanamente educación, no vamos a utilizar términos que no deben utilizarse, por sentido común, cuando hay educación. Tal cual, exactamente, exactamente, ¿viste? Pero, pero ya te digo, y, te, y te, lo, te lo digo nuevamente, también este mundo de la música braille es un mundo complejo en algún punto. Hay mucha competencia también, ¿viste? Hay mucha. Digamos, mucho, a ver, mucha maledicencia. No es tan sencillo hacerle una partitura. Por ejemplo, la Biblioteca de Partituras Braille de Santa Fe nunca es tenida presente por a lo mejor otras personas. Viste, yo he estado en conversaciones y no las tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque no, porque el que lo hace no es una persona ciega, es una persona que ve. También, digamos, los que vemos, las personas con vista, digamos, de alguna manera también sufrimos a veces esa discriminación de la persona ciega, ¿no? Eh, es, es como un ida y vuelta muchas veces, y esos temas son medios delicados en no, la Es cierto, hablar. es cierto. A mí me, a mí me, 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 me disculpa a la gente que se sienta ofendida por esto, pero es la realidad. Pero Hay es la realidad. ¿no? Discriminación no, pero, sí. de ambos lados. Sí, yo, yo, lo, yo lo hablo desde el punto de vista. Yo no, no digo que son todos, por supuesto, eh, pero me ha tocado estar en, en muchos lugares y yo soy eh, un poco. Eh, a ver. Eh, yo hablo muy de frente y digo las cosas, entonces muchas veces me he parado y he dicho: momento, acá hay una biblioteca de partituras Braille, no hablemos, que se discrimina cuando acá en Santa Fe se formó una biblioteca para personas ciegas. Eh, entonces, y, y debe ser la única, ¿será la única en el mundo? ¿Tienen alguna no, información? No, 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 o sea, la biblioteca de partituras Braille de Santa Fe se, está en el 2018 y es hay otra biblioteca en La Plata, es Buenos Aires, ¿no? Aquí en, en Argentina y ahí sí no hay más. O sea, yo no hay más está la de Buenos Aires que estuvo primero y nosotros, pero la de Buenos Aires lo, tiene fragmentos de partituras y nosotros en la biblioteca de partituras tenemos partituras completas. Es decir, un ciego en nuestra partitura puede elegir qué estudiar porque no está el Preludio 12 del Clave Bien Temperado, están los 24 Preludios. Y la persona puede elegir. No está las visiones fugitivas de Prokofiev, la 1 y la 6. Están todas las visiones fugitivas. Entonces el ciego pianista viene y dice, ah, quiero esto. Hay partituras de piano, de guitarra, de violín, de viola, cello, contrabajo, saxofón, oboe, partituras de coro, de orquesta. Todas son transcritas por mí, todas, según las enseñanzas del Manual Internacional. Yo tengo una disciplina de transcribir todos los días. ¿No? Entonces... Eh, a eso sí, por ahí es una diferencia. Eh, pero la verdad que uno no pone el foco a veces en quién reconoce y quién no, ¿no? Eh, uno pone el foco en el trabajo. El trabajo tiene que estar, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que hago, ¿no? El trabajo diario, yo pienso, Jeremy, que eso es fundamental y tiene que seguir estando, para que esto el día de mañana sea eh, bueno, tenga un fruto y algún ciego lo pueda usar, ¿no? Que es el objetivo final. Definitivamente, definitivamente, qué tema más exquisito. Eh, esto nos va a llevar a hacer varios programas, siempre y cuando nuestro estimado Mauro lo permita, porque vea que, que, que llevamos eh, un buen rato aquí ya y no hemos hablado de, de, de la parte artística, porque es un artista también que está eh, dedicándose a la composición de, de música, que quiere abarcar otros otros ámbitos y nada de eso hemos conversado, mi estimado Mauro, usted me va a disculpar, pero me ha llevado no. por un tema muy rico y yo he querido eh, aprovechar porque soy absolutamente ignorante. En esto. Hoy me he sentado acá a aprender. Y, y lo que dice usted, el conocimiento es poder, indudablemente. Porque hoy eh, nos está dando una lección muy rica. Que sé que mucha gente está aprovechando. Y que, pues, eh, nos va a dejar eh, con, con ese deseo de, de saber más. De conocer un poco más. Sí, te estaba, te estaba por decir que. O sea, la beta artística también comprende la música braille, ¿viste? Es decir, eh, yo hice, digamos. Como los dos caminos en paralelo, ¿viste? Ese amigo que tenemos en común, que siempre mencionamos que es Pablo Rodríguez, eh, Pablo, digamos, nosotros nos conocemos del barrio, vivimos a dos cuadras, en el barrio de Guadalupe, donde vivíamos antes. En la época de hace muchísimos años atrás, yo lo fui a ver a Pablo a un festival que tocó cerca de mi casa. Y ahí fue donde no, tuvo que sido... salir corriendo por la guitarra. Cuénteme esa anécdota que sí, está bonita. Pero no, ah. pero ¿cómo la cuenta? ¿Vos sabés que ¿Cómo se acuerda él con los detalles? Él no tenía guitarra para tocar. Y yo recién había adquirido una guitarra con amplificación que me había regalado mi papá para tocar. Entonces yo le digo a él: estábamos en el festival y eran las 2 de la mañana. Y está bien que era verano, pero estaba un poquito fresquito. Y yo vivo, el, se hacía en el predio del Centro 29 de Educación Física, La Peña, estaba lleno de gente. Y él me dice: No tengo guitarra, no te haga problema. Le digo: Yo te voy a buscar la mía. Y me fui corriendo a mi casa corrí como cinco o seis cuadras, llego a mi casa, busco la guitarra y salgo de nuevo corriendo, en la época que, a ver, no pasaba nada, hoy a las dos de la mañana corriendo con una guitarra, en el barrio mío es impensado porque siempre hay alguien esperando, viste, pero en esa época no pasaba nada y, y estamos hablando del año 96 o 97, eh, y yo le llevé y me quedé a verlo, eh, y lo recuerdo perfectamente el recital de Pablo, y a mí siempre me gustó hacer eh, algo, vamos a decir, parecido a lo que hace él. Él tiene quizás un poco más de experiencia, porque tiene más años sí. haciendo composiciones de canciones, pero eh, yo también me he dedicado a cantar. Eh, eh, canto eh, folclore, lo mío, no folclore argentino. Vamos a decirlo para que ustedes lo puedan entender: samba, chacarera, gato, escondido, bailecito. Mirá pudanta. que hemos tenido a muchos, a queridos amigos, eh, eh, compatriotas suyos acá en. En Radio Espectro tenemos un programa que se llama En Concierto, que se transmite normalmente en simultáneo por Facebook Live y por, por la señal de la radio. Y, y hemos traído gente muy linda que nos ha regalado, como el caso del buen amigo Alejandro Sicardi de Mendoza, y otros, otros cantautores que nos han regalado pinceladas de ese folclor maravilloso. Y, y esperamos tener la música de Mauro en la programación también de Radio Espectro, como tenemos la por música del pues. querido Pablo Rodríguez. Sí, sí, por supuesto que sí, que la van a tener. Y, y, y te iba a decir, Mendoza, ojo con Mendoza, porque son buenísimos. Son unos cantautores de tonada únicos, unos guitarristas excepcionales los mendocinos. Realmente unos músicos que admiro mucho. Pero bueno, me he dedicado a eso y también a la composición de canciones, eh, que es un tema que nuevamente lo digo y lo relaciono con la música braille, ¿por qué? Porque uno cuando compone una canción, eh, la composición de canciones lleva también un ejercicio. No es que yo escribo lo que se me ocurre o, o apelo a la inspiración. Apelo a un ejercicio consciente de palabras, de asociación de palabras, que luego le voy a poner un escenario. ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, Jeremy, si vos ahora elegís, vamos a suponer, yo te hago elegir seis o siete palabras, y vos las anotás en el papel. Seis o siete palabras cualquiera. O de repente tomás un libro y sacás seis o siete palabras. Y luego las entrelazás a esas palabras, le pones un sentido y a ese sentido le pones un escenario. Ese escenario tiene que ser el sol se esconde y vos tenés que hablar con esas palabras del sol se esconde, ya no se transforma en una cuestión emocional y de inspiración, es una viveza para narrar un hecho. Entonces, yo he aprendido a escribir canciones eh, con este tipo de técnica, que es la técnica de Adriana Bonicio, que es un gran compositor de música argentina que es el que hizo a lo mejor conoces el tema el témpano eh, es un tema argentino eh, que dice más o menos así a veces cuando pienso que todo está perdido voy hacia una de las formas de la muerte me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente un tema que dio vuelta el mundo no eh, con un estribillo voy hacia el fuego como la mariposa no sé si te suena, en algún momento lo has escuchado, un gran compositor de canciones. Estudio hasta el día de hoy con él y me dedico a componer algunas canciones también, porque yo creo que el músico eh, es un compositor neto, todos, ¿no? En algún momento todos los compositores, o quizás podría extender a todas las personas, han intentado componer algo, ¿no? Una poesía, o a lo mejor Jeremy, no sé, capaz que a vos te pasó de decir, voy a hacer una prosa, un verso. Eh, y eso es muy lindo. Con, con la poesía eh, me ha pasado, ¿verdad? Con la poesía eh, me ha pasado. Es que, porque soy es que un amante Jeremy, de la poesía y la poesía está ahí ligada con la, con la música, indudablemente. Yo, pero seguro que está ligado. ¿Y sabés por qué está ligado, Jeremy? Porque hay una figura poética que es el octosílabo, ¿no es cierto? Que es la división del verso en ocho sílabas, que es lo que permite la musicalización de cualquier, eh, de cualquier música. Vos componés una poesía en octosílabo y le podés poner cualquier música porque se adapta después podés componer otra figura un soneto o una canzona, podés hacer distintas figuras no pero bueno también la música como te digo eh, digamos yo trato de mirarla siempre no tanto como algo emocional sino como una disciplina diaria de ejercicio yo toco el, tengo momentos de, de mi día en el que toco la guitarra estudio braille canto un poco siempre o sea no es que en el momento que vos me llamás a cantar apelo a la inspiración no eso existe, existe, pero siempre y cuando haya un ejercicio, ¿no? Eh, particularmente yo, yo creo, en mi pensar, me parece que las cosas van por ese lado, ¿no? Hay gente que tiene, por supuesto, mucha, ¿cómo decirte? facilidad para determinadas cuestiones. Pero si no las ejercita, y se, se mueren esas cuestiones, ¿me entendés? Sí, dice, como dice un querido amigo, que es el, el cantautor. Eh, cubano Ariel Ariel Díaz eh, lo dijo en su concierto que hizo acá en Radio Espectro decía que en medio de esta pandemia donde mucha gente perdió la oportunidad laboral de tener presentaciones no sabemos bueno también la reacción que pudo dar eso verdad porque estamos hablando de falta de trabajo en medio de todo lo que ha sucedido y, y mucha gente eh, dejó de, de practicar y decía eh, Ariel en su concierto que es un músculo igual, verdad? Si usted lo deja de ejercitar, pues va a perder fuerza, va a perder eh, una serie de características. Lo mismo sucede para el artista y en muchos otros campos lo podríamos poner también como ejemplo. Pero estamos hablando del arte y, y hay que hay que estar en esa disciplina para alcanzar eh, la excelencia, digámoslo de esta manera. Si es que se puede llegar a la excelencia. Claro que sí, sí. Por lo menos, a ver, excelencia en el término del presente del momento. Vos tenés que ser vos mismo mejor que vos ayer, ¿no? Entonces, eh, no se apunta a una excelencia en sí total, digamos, sino algo que vos puedas hacer, ¿no? Y yo siempre le digo, he tenido alumnos de guitarra, digo, vos tenés que tocar hoy mejor que ayer. Y ahí está el éxito chiquito, ¿no? Esto es algo que te cuento, Jeremy, chiquito. Tal, tal porque si algo que yo en la forma en que lo expresé, lo que quería decir probablemente es: no hay perfección, hay excelencia. Podemos hay tener excelencia una claro, excelencia, no pero, perfección. Pero, pero de todas formas, lo que yo estoy hablando condice con eso que vos decís, porque tiene que ver eh, con un perfeccionamiento que tiene que ver con uno mismo, con lo que uno puede lograr en ese momento. Eh, no una cosa, algunos se ponen meta, yo quiero ser como tal, como tal, porque está esa idea de que todo lo que compongo, lo que canto, no está bien. Siempre está bien lo del otro, ¿viste? Siempre pasan esas cosas. Y no, lo que uno hace también está bien, porque es lo que uno puede hacer en el momento. Yo, digamos, escucho, he tocado con Pablo Rodríguez, con nuestro amigo, y él tiene letras que son realmente, yo siempre me pregunto, ¿cómo hace para componer ese tipo de cosas, por ejemplo? No, a mí me salen bien otras y a él le sale bien ese tipo. O es sea, un tipo muy sentimental. Y bueno, son características y se logra con disciplina, ¿no? Eh, así que bueno, está está todo relacionado. Quise venirme por estos lares porque comentaste que querías también saber de mi vida artística y bueno, lo comenté un poquito por acá también eh, y, y si vos me lo permitís, te comento un poquito más. Eh, claro, un, claro que sí. Por favor, un, un, este programa es para porque, usted. Ah, bueno, porque aquí también yo me dedico a la dirección de coros, ¿viste? Eh, porque después que estudié guitarra, ahí con mi amigo ciego yo me pasé a estudiar dirección orquestal, porque vi que la guitarra me gustaba, pero no quería estudiar las obras académicas. Yo quería tocar folclore, ¿viste? No, no quería tocar obras académicas. No es que esté mal, pero bueno, no quería. Y me fui a estudiar dirección orquestal. Bueno, mal porque ahí tuve que estudiar piano, no guitarra. ¿viste? Por lo menos la guitarra la manejaba. Ahí tuve que aprender a tocar piano porque te, te daban piano. Bueno, y eso me abrió la cabeza. ¿Me entendés? Otro instrumento me abrió más la cabeza porque antes tocaba guitarra, empecé a tocar piano. Y en dirección orquestal me empecé a dedicar a la dirección de coros porque eso me daba de comer, digamos, me daba plata acá en Santa Fe. Y me terminé dedicando y también hice arreglos, muchos arreglos de coros de muchas canciones, y hoy dirijo coro de adultos mayores, tengo el coro de la Universidad Nacional del Litoral, acá en Santa Fe, eh, el coro municipal de Laguna Paiva, y otra agrupación independiente, y salimos a hacer conciertos, así que yo creo que, digamos, uno en la vida, por lo menos lo que a mí me ha tocado, es este tema de la, este tema de la dirección, viste, y demás, yo en mi vida pensaba que iba a ser un guitarrista académico, y no, nada que ver, me equivoqué, me equivoqué, la vida me llevó por otro lado, por el lado del braille, por el lado de la dirección de coro, de composición de canciones. Y por ahí también eh, uno tiene que estar atento a lo que la vida te plantea muchas veces. Por ahí uno tiene un objetivo y no, no es eso, ¿me entendés? En realidad es otra cosa. Y, y hasta el día de hoy siempre estoy abierto a decir, bueno, a ver qué qué va a pasar o qué va o qué o qué la vida me va a plantear para poder sumarme a eso que la vida me plantea y seguir carril, viste, formándome y siempre contento y alegre, viste. Eh, lo, eh, que, lo que nos queda ahí pendiente es eh, no sé si si está eh, la posibilidad de escuchar alguno de los temas de Mauro, que podamos eh, tener ese, ese espacio, lo dejamos para el próximo programa para que nos y regale... como, y... ¿Ah? ¿Y eso que alguna alguna canción en vivo, decís? Sí, sí, sí. Sí, sí, no, si se puede, aquí nos encanta eso, si se puede, pero, y si no, eh, lo veremos pero, para, para una segunda parte. Eh, acá, eh, tengo, Mauro. acá tengo acá tengo la guitarra, Jeremy, no sé, decime vos porque... Bueno, ¿no? Eh, el espacio es suyo y si usted nos permite tener esa esa bonita oportunidad de escucharlo en vivo, eh, obviamente Vamos será ver. un gusto, ¿verdad? Vos sabés que hace poco, Jeremy... Ajá. Te cuento a vos y le cuento a la, a la audiencia. Eh, fue. Eh, mi hermana tuvo, tuvo una hija, ¿no? Que le puso Martina. Y bueno, yo le compuse una canción a Martina, una canción de cuna, ¿viste? Eh, como de característica, Martina tiene dos años recién, así que. Si vos querés te la canto, digamos. Claro, Se la dedico... claro nos encantaría. Nada más cuénteme una Todos cosa. Los... ¿Esa, esa ¿Eh? no es la guitarra con la que pasó corriendo ahí por todo el barrio? No, no. no. <laughs> ya te voy, ya te, voy, te voy a mostrar, si me da dos segundos, te muestro ah, la guitarra. A, pues... Ahora, lo, lo dejamos para ahora, más adelante, para que pueda buscarla con calma, después. Te, la, te digo que la tengo. Qué lindo, qué lindo. Te eso. digo que la tengo todavía. Claro que sí, eso son. ¿Eh? son... ¿Se escucha bien? No sí. sé cómo se escucha ahí. Eso. Claro, claro. Eh, vamos a, a poder acomodarnos para tener esta bonita participación eh, de Mauro. Ahora sí lo tenemos bien, Mauro. Excelente. Así que el, el escenario es suyo para escucharlo con esta linda canción de cuna para la sobrina, ¿verdad? Fue compuesta. Sí. Y, y la vamos a disfrutar acá en Diálogos con la música. Ahí vamos. Duerme la noche es tu cama, la luna una almohada y un sueño has de ver. Duerme tu cuerpo en el aire, silencio en las calles y un cielo al revés. Que no hay más cuentos en esta ciudad. Las hojas pisan el agua del mar. Sueña con arcas de piedra, siluetas de arena y un parque con su... Nunca vi la tierra tan quieta. se Bellísima, bellísima canción, eh, Mauro. Definitivamente que eh, cuánto provocó la sobrina, ¿verdad? De inspiración y de motivación, qué maravilla. Cuánto, sí, cuánto sí. amor se, se desliza por, por la letra de esa canción. ¿Eh? Sí, por supuesto, viste, es decir, a ver, eso, es, los motivos familiares siempre son motivos de composición. Uno siempre compone una canción, viste, al papá, a la mamá, a la hermana, al tío, al primo, y eso. Es, un, es algo lindo para mí, digamos, ¿viste? Así que fue la primera, o sea, la primera nieta de mis viejos, así que tenía que tener una canción, ¿sí o sí? No había otra, ¿viste? Maravilloso, <laughs> había <que hacerle>. Definitivamente. <laughs> había que hacerle una canción, no había otra. Muy linda, y esperamos de verdad, eh, Mauro muy pronto tener acceso a toda la música que, que podamos para programarla en Radio Espectro, que eh, nuestro eslogan es el espíritu de la música, pero también tenemos que sumarle la casa del cantautor. Tenemos una enorme cantidad de eh, cantautores independientes de todo el mundo que definitivamente se disfrutan a diario en la programación eh, de Radio Espectro. Eh, yo tengo muchísimas preguntas más, pero el tiempo nos ha ganado. Eh, Mauro tiene otros compromisos y definitivamente yo quiero agradecerle porque sí le voy a pedir que, que dejemos la puerta abierta para una segunda parte porque el tema es muy rico, además de, de toda la parte suya artística, eh, conocer este trabajo impresionante de tanta preparación de muchos años y preparación eh, diaria, verdad, que es el tema de las partituras en braille y de todo lo que se realiza, que me gustaría saber, para ir terminando Mauro y agradecerle, eh, si alguna persona que nos está observando o nos está escuchando por las dos vías Facebook Radio, eh, quiere contactarse, quiere, eh, pa para un tema de un trabajo, de algo relacionado con todo esto que se ha escuchado, que se ha observado el día de hoy, eh, ¿cuál es la vía, cuál es la forma para enlazar con Mauro? Bueno, eh, redes sociales, ¿no es cierto?, el Facebook, Mauro Bernardo de Giovanni Fernández, estoy en Facebook, en Instagram, eh, Música en Braille Santa Fe Capital que también ahora Instagram se me asoció al Facebook, así que me pueden buscar como Música en Braille Santa Fe Capital o como Mauro Bernardo Giovanni Fernández, aparezco en Instagram. Eh, mi teléfono, no sé si puedo decirlo al aire, chelemi, sí, de todas maneras lo, sí. lo, lo van a estar observando en pantalla y los enlaces a las redes de Mauro los van a poder encontrar en la descripción de esta transmisión, para que puedan Correcto. cliquear ahí y de inmediato... Eh, entrar en, en contacto con él, seguirlo en sus redes y de paso, si alguna persona está interesada en algo en particular, directamente con esta línea de trabajo que ocupa algo, puede hablar con Mauro y entender eh, cómo proceder. Sí, eh, digo, digo mi número entonces. Sí, claro, por favor. Sí, es más 549, por supuesto, ¿no? Más 549-3424. 6 7 4 8, 3, 8. Eh, Mi celular me envían un WhatsApp y, y ahí yo creo que el WhatsApp es lo más, tengo Telegram también, así que pueden, pueden enviar por WhatsApp o por Telegram eh, y por cualquiera de las redes sociales que ya mencioné también me pueden contactar. el Música En Braille Santa Fe Capital también tiene un canal en YouTube, un canal que tiene videos que son todos los trabajos que voy haciendo en Braille. Eh, yo lo voy subiendo a YouTube para una difusión, así que eh, eso también está en un canal de YouTube. Así que te agradezco, Jeremy, desde ya el gesto de llamarme y de visibilizar esto, que eh, es importante y para mí también. La verdad que me ha hecho pasar un, un lindo momento y, y con la canción de mi sobrina también, que no me esperaba que me la hiciera cantar. Bueno, no, eso es lo que nos gusta acá, que sea un programa natural, que no sea nada... Eh, sabes que no hablamos, no coordinamos absolutamente nada eh, de alguna mecánica en particular, pero eh, porque nos gusta esto, ¿verdad? Que sea muy espontáneo. Eh, termino preguntando si me quedó algo por preguntar, porque como soy absolutamente nuevo, eh, apenas me estoy asomando por una indigita al tema, eh, me imagino que, que quedé en deuda con muchas cosas. ¿Habrá algo importante de, de rescatar? Que sea necesario a consideración de Mauro. Eh, la verdad que, eh, sí, me, me, me sorprende la, la pregunta, pero mirá, de a, por hablar y por contar cosas, yo creo que eh, nos van a quedar muchos programas por por, por digamos, por, por hablar, por cantar también muchas canciones. Y la verdad que eh, cada vez que uno se encuentra surgen temas nuevos, pero sin duda, sin duda. Que esto de la música braille o de las canciones eh, requiere de una disciplina y tiene que seguir adelante. Y esto te agradezco que lo visibilices desde ya, eh, que lo pongas en valor, digamos, ¿no? a todo esto. ¿eh? Y sobre todo, eh, que le des eh, importancia y lo conectes con el mundo a todo esto. Esto es algo que eh, realmente te lo agradezco de corazón. Sí. Así que. Eh, mi querido Jeremy, tengo que dejarte en estos momentos porque me están llamando de otro lado. Eh, te pido disculpas no, desde no, ya. No, no, más bien, yo me disculpo por haber abusado del tiempo. Muchísimas gracias, Mauro. Tengo, de verdad. Que, tengo, que, tengo que irme y pero quiero seguir en contacto contigo y voy a seguir enviándote a tu celular algunas otras cositas. ¿eh? Gracias, Mauro, un fuerte abrazo, muy agradecido de un, verdad. Muchísimas gracias, Jeremy. Un abrazo grande y saludos para todos los que están escuchando.